vamos a caminar. Hoy nos toca ir al bar de hielo del Yeti. Vamos a seguir con el hielo. Aprovechar la última noche. Como dice Alejandro, en nuestra última noche en el Calafate, vinimos a divertirnos al Yeti Eggs Bar, más conocido como el Bar de Hielo. Este se encuentra en el centro de la ciudad, en la Avenida Libertador 1359. Con el valor de la entrada, podés tomar tragos o licores, inclusive el del Calafate. Antes de entrar, te proveen de capa, guantes y crampones, ya que todo adentro es de hielo. Techo, piso, paredes y hasta los vasos en los que te sirven los licores. En el lugar podés estar 25 minutos, ya que la temperatura es de 12 a 15 grados bajo cero. Fotógrafos profesionales te ofrecen sacar fotos sin compromiso para llevarte un hermoso recuerdo de este lugar. Todo el personal es muy amable, a lo que hace que pases un agradable momento. A nosotros nos gustó la experiencia. Nos divertimos, bailamos con buena música. Ideal para un cierre de un viaje fantástico. Thank you.
Hoy es miércoles, día de regreso. 7:30 de la mañana. Va, 8:15 de la sala de la mañana. Estamos preparando el bolso porque la habitación la tenemos que dejar a las 10 de la mañana, aunque nosotros viajamos 7:30 de la tarde. Así que otro día hermoso en Calafate. Así que vamos a desayunar y después vamos a disfrutar hasta por lo menos las 4:30 que nos viene a buscar el transfer para llevarnos al aeropuerto. Ahí va una camioneta de río de Hielos y Aventura. Bueno, acá pasan constantemente las camionetitas para ir a las excursiones, porque para aquel lado donde va aquella camioneta, es decir, justo para aquella montaña, está la parte del glaciar. Toda aquella parte es la parte del mini trekking y también de río de hielo, así que todas van para allá y a la tarde todas vuelven para acá. Ahí va. Así que bueno, gente, bueno, ahí les dejo la vista de el lago argentino. La Intendencia Parques Nacionales Los Glaciares se encuentra en el centro comercial y fue construido en 1946 y declarado Monumento Histórico Municipal. Se puede recorrer el predio a través de un sendero interpretativo. Podemos ver la flora autóctona, exótica o introducida. También podemos ver una muestra de viejas máquinas que se utilizaron cuando comenzó a funcionar el parque. Con el mini trekking, claro, y el botecito, y claro. El otro día hicimos, y ayer fuimos al, acá arriba, claro, primero fuimos a Punta, ¿dónde salió? Punta Bandera, ahí Punta Bandera, que acá. Acá salieron los barcos, o sea, fuimos de acá a Punta Banderas, ahí. Y primero fuimos a Uppsala, que sería más arriba, ¿no? O sea, hicimos todo, claro, un recorrido por acá. Por acá, tomé una hora y pico de navegación hasta, claro, hasta el glaciar Uppsala. Este es el Uppsala. Este es el Uppsala. Después regresamos por acá, de vuelta, y agarramos el otro canal que decía el tipo para el Pegasini, que es este. ¿Qué es todo esto? El glaciar, claro. Pegasini. Tuvimos como 4 o 5 horas de navegación. Claro.
Ahora sí, en el mapa uno se ubica, pero... ¿Viste? Si no, no lo podés dar, pero eso... Mirá todo lo que hicimos, ¿eh? La verdad que sí. Bueno, vimos un pequeño documental. Municipalidad de Calafate. Durante el paseo por la ciudad de Calafate hay puntos que no se pueden dejar de visitar. Uno de ellos, de gran valor histórico y cultural, es la parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús, inaugurada el 1 de mayo de 1960, ubicada sobre la calle principal, Avenida del Libertador, frente a la municipalidad. Allí se encuentra la imagen de Santa Teresita, patrona de Calafate. Un lugar sencillo, cargado de fe, donde los lugareños se reúnen para dar gracias y adorar a su patrona. No dejen de visitar esta parroquia, que es parte de su historia y vale la pena una visita. Pasamos por el puente de los Pioneros. Por debajo pasa el arroyo Calafate. Este comunica la antigua ciudad con la nueva comercial. También lo llaman el puente de los candados. Los enamorados sellan su amor allí mediante la tradición de colocar un candado con las iniciales de la pareja y la fecha. La ceremonia concluye cuando se cierra el candado y se arrojan las llaves al agua o arroyo, sellando un compromiso, un deseo de proyecto. Esta costumbre se propagó por todo el mundo. Para algunos es una plaga que arruina monumentos, patrimonios e infraestructuras. Para otros es la posibilidad de creer en el poder de lo simbólico, en un hechizo especial, en una fórmula mágica. Estamos en un mirador en el que se puede observar parte de la ciudad, las montañas, el lago argentino. Vale la pena el esfuerzo. En su base se encuentra la Plaza Los Pioneros, un lugar donde se encuentran juegos para niños y donde se puede pasar una tarde agradable.
Chau, chau. Ya estamos de regreso. Estamos en la espera. Sí. Es la que no queremos hacer. Para volver. Ah, para irnos. Sí. Bueno, de vuelta para Buenos Aires. Otra vez. Ese es el vuelo. Ese es el avioncito. Ya estamos, Ya estamos. Señores pasajeros, les recordamos mantener los teléfonos celulares en modo avión a partir de este momento. Muchas gracias. The cabin will be pressurized, but in case of a sudden loss of pressure, oxygen mask will drop in front of you. Should this happen, take off mask completely to open the valve, place it over your nose and mouth and breathe normally. Secure the mask to your face with elastic band. Bueno amigos, aquí termina nuestro viaje al Calafate. Queríamos compartir con ustedes nuestra hermosa experiencia de volar por primera vez en avión y también mostrarles lo maravilloso que fue caminar sobre el glaciar Perito Moreno. Un viaje increíble que prometimos volver para seguir disfrutando de todo lo que ofrece esta ciudad. Pero por ahora tenemos que decirle adiós. Esperamos que lo hayan disfrutado junto a nosotros. Así que ahora nos despedimos. Hasta nuestro próximo destino. Viajemos por Argentina. ¡Chao! Claro, tuvo que levantar vuelo primero. Para la zona norte, vamos a ver.
Quédate arriba del freno, macho. Me parece que lo saquemos los pies para abajo. Bienvenidos a Buenos Aires. Les solicitamos permanecer sentados con los cinturones de seguridad ajustados hasta que se apague el cartel indicador de cinturones. Los pasajeros desembarcarán únicamente por la puerta delantera. Recuerden llevar con ustedes sus efectos personales. El comandante Ramiro Ciela y su tripulación en nombre de Aerolíneas Argentinas, miembro de Skyteam. Confiamos que hayan disfrutado del vuelo y esperamos contarlos nuevamente entre nuestros pasajeros. Buenas noches y muchas gracias por volar con nosotros. We'll be right back.